Bienvenido y gracias por alegrarnos un lunes a la noche. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá un lunes a la noche conmigo, así que bien, buena compañía. Bueno, ya minutitos de estar presentando acá oficialmente en Buenos Aires tu hijo, ¿no? Mi hijito, mi primer hijo, mi mundo perfecto, así que una adrenalina importante y contento por esta presentación y espero que sea el comienzo de algo grande y sobre todo algo que uno pueda disfrutar bastante. Adrenalina, pero me decía que lo estás viviendo bien, tranquilo, disfrutándolo. No, muy bien, aparte está toda la familia, así que eso te da tranquilidad también porque te mantiene ahí bien relajado, así que no, bien, va a estar muy lindo. Bueno, en un buen lugar, Boris, suena hermoso para poder mostrar la música, así que todo dado. Totalmente, aparte una acústica espectacular, a los chicos, yo desde un comienzo se me imaginé un lugar así, bien acogedor, así que creo que todos los que estén acá van a disfrutar, no solamente de buena música, pero también un momento agradable para, como te decía antes, pasar un lunes tranquilo. Contale un poco a la gente que te está conociendo en La Guarida, cómo nace este proyecto, cómo nace esta idea. Bueno, la verdad que yo empecé muy pequeño a escribir, o sea, siempre fui una persona de lo que se me ocurría en la cabeza, escribía, anotaba, y trato también de inspirar al que se quiera animar, que no necesariamente uno tiene que ser músico desde el comienzo como para animarse a ser, digamos, un artista. Empecé a escribir letras y bueno, después conociendo a un amigo mío que era guitarrista, me dijo, ¿por qué no sacamos esto a la luz, digamos, y transformamos en música? Y bueno, me animé. ¿Costó tomar la decisión? Costó muchísimo porque yo no cantaba ni nada y ahí empecé despacito, fue hace muchos años y después nada, se fue dando ese hobby, digamos, empezó a hacer algo serio, nos empezó a gustar mucho, lo pusimos mucha garra a todo esto y bueno, terminó todo en un disco después de muchos años lanzando y trabajando con productores increíbles, un sello muy bueno y así que para que veas que las cosas a veces no están planeadas pero salen igual. Mucha interacción con Argentina, no solo lo estás presentando hoy, sino tenés videos grabados con productores argentinos, actrices argentinas, bueno, la sueca que no es argentina, sí, porque está acá, así que mucha interacción con Buenos Aires, con Argentina. Sí, porque obviamente la cultura que tiene Argentina a nivel musical es algo impresionante. Yo toda mi vida, digamos, seguí todo lo que es la música argentina, me inspiré muchísimo, en muchísimos artistas de acá, y realmente eso hizo que, bueno, el día que me tomé en serio, dije, bueno, quiero dedicarme a esto, dije, me voy para Argentina y conozco gente acá, tengo muchos amigos y bueno, los productores son de acá, son argentinos, me dijeron, no, laburemos acá y creo que algo que lo que estoy haciendo ahora pueda llevar al día de mañana también a Paraguay como para que sirva inspiración a gente que quiera, digamos, empezar en la música. Si logro eso, creo que ya está cumpliendo, digamos, mi rol en Paraguay. La idea es esa, después, trasladar todo lo que puedas hacer acá también en Paraguay. Totalmente, no solamente lo que estoy aprendiendo, el conocimiento general, pero toda la experiencia que voy viviendo acá, porque no es fácil estar acá trabajando, hay demasiado buenos músicos, gente que es increíble, y todo, si puedo aportar un poquito de eso a la escena nacional en Asunción, va a ayudar a que muchos jóvenes de repente vean y digan, bueno, si él pudo, yo también puedo, así que si eso ayuda, yo voy a estar contento y voy a estar dando mi granito de arena, digamos, a la gente. Bueno, un placer. Hoy te estaremos acompañando, descubriendo acá. Después, ¿por qué no? Te seguiremos a Asunción a ver cómo sigue la cosa allá. Queda pendiente eso. Me encantaría tenerlo en Asunción. Y bueno, que disfruten una noche agradable y que, bueno, disfruten un poco de este disco que tiene un poquito de todo. Y es el comienzo, creo, de un largo camino. Así que muchas gracias y gracias por estar acá. Y ojalá lo disfrutes mucho vos. Sí, totalmente. Gracias.